Yo soy Carlos Alberto Ramírez Villalobos, conocido como Caleche. Yo soy parte de la compañía Mario Charpentier Gamboa, que en 1955 combatió la invasión de un grupo de costarricenses que querían derrocar al gobierno de José María Figueres. Nosotros estuvimos a cargo en la compañía Charpentier, al mando de Mario Charpentier Gamboa. Todavía él se encuentra vivo, y en esa ocasión estuve presente en parte en la batalla final contra los invasores, de la cual fui herido y por lo tanto me dieron la medalla que hoy se está poniendo. 17 de enero de 1955. La noticia de una gran batalla librada en Santa Rosa figuraba en los periódicos costarricenses. Los rebeldes calderonistas y sus aliados nicaragüenses fueron derrotados en el encuentro, y la relación casi centenaria con el evento más icónico de nuestra historia evoca un patriotismo ferviente. La causa calderonista no solo se vio afectada por esta derrota, sino que tampoco logró levantar un movimiento popular que los apoyara. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Miles de costarricenses se inscribieron como voluntarios para apoyar al gobierno. No solo hay hombres, las mujeres también juegan un papel importante. Cumplen con tareas en el área de la alimentación y enfermería, tareas esenciales en cualquier campaña militar. Con el fin de brindarle más apoyo a los voluntarios, el gobierno ha desplazado una gran cantidad de cruzrojistas hacia Liberia. También se han enviado refuerzos. En esta fotografía podemos observar al presidente Figueres instruyendo al coronel Frank Marshall, antes de que este partiera hacia Liberia. Los hombres de Santa Rosa no dejan de vigilar la zona, con la mirada siempre hacia el norte. Ese mismo día arribó desde Texas la ayuda prometida. Con la aprobación de la OEA, Estados Unidos le vendió 4 aviones de caza al gobierno de Costa Rica. Los Mustang P-51 tuvieron un costo simbólico de $1. Los pilotos costarricenses recibieron instrucciones por parte de los oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana. Aquí podemos observar al piloto del AXA, Manuel Pilleque Guerra, así como también al piloto Johnny Victory. Los aviones fueron estilizados para que llevaran la bandera de Costa Rica. Al día siguiente, los calderonistas intentaron avanzar de nuevo hacia Liberia, y de nuevo fueron rechazados por las fuerzas leales. El bando leal estuvo bajo el mando del coronel Frank Marshall y solo falleció un joven llamado Álvaro Monje Chavarría. Estos lograron capturar equipo bélico que llevaba las letras GN, con lo cual se evidencia la complicidad del gobierno nicaragüense. Ahora nos dirigimos a la provincia de Alajuela. Recordemos que los primeros combates tuvieron lugar en Ciudad Quesada. Y pues, la fuerza pública ha estado buscando a los rebeldes que huyeron tras la derrota. Estos se refugiaron en las montañas, pero se han visto obligados a regresar por la falta de provisiones. El 18 de enero, un grupo de sospechosos es detectado cerca de Naranjo. Tras un breve momento de resistencia, son hechos prisioneros por la fuerza pública. Entre ellos aparece uno de los líderes, Miguel Ruiz Cerrero, el cual ya habíamos mencionado en episodios anteriores. Las declaraciones de Miguel Ruiz son claves para entender quiénes están detrás de la conspiración. Además de los nombres que ya hemos mencionado, como Anastasio Somoza, los hermanos Calderón Guardia, Teodoro Picado, padre e hijo, Miguel Ruiz reveló la implicación de Mario Chandy, quien era un diputado en aquellos días. La escandalosa noticia pronto sería revelada al público. Mientras tanto, ese día hubo una manifestación frente a la Embajada de Nicaragua en Nueva York. Los carteles demuestran simpatía con Costa Rica, y en uno de ellos se lee en inglés: contra todos los dictadores en Latinoamérica y Rusia. El conflicto en Guanacaste va más allá de nuestras fronteras, pues realmente se enfrentan dos modelos políticos: la democracia costarricense
pone en jaque la centralización de poder que gobierna en Nicaragua. Con varios países y la OEA observando y juzgando este conflicto, Somoza ha decidido retirarle el apoyo a los calderonistas. Y lo peor para este grupo es que ahora le tocará enfrentarse a la nueva Fuerza Aérea Costarricense. La mañana siguiente vio a los aviones alzar vuelo. Dos Mustangs escoltan a un DC-3, el cual va cargado de bombas. Los aviones visitaron las posiciones calderonistas. El ataque fue devastador para los calderonistas. Como si fuera poco, al día siguiente, 20 de enero, volvieron a salir los aviones. Vamos a dejar la historia hasta aquí, con las fuerzas invasoras prácticamente derrotadas, pero insistiendo en sostener sus posiciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No se olviden de suscribirse a este canal. Vamos a tener más entrevistas con veteranos. Y ahora los dejo con Don Caliche, que tiene un mensaje para otros veteranos. Para informes sobre los compañeros, sobre la compañía Mario Charpentier, mi teléfono está a la orden, 2244-1191. Le agradezco a cualquiera que sea parte de la compañía, que esté aún vivo, que me pegue una llamadita.